Muy bien. Gracias por esta oportunidad. Gracias porque aprovechamos lo que muy de vez en cuando nos facilita. No es lo mismo saludar a los compañeros de todos los días como saludar a aquellos que quizá nunca hayan sido ni vayan a ser nuestros compañeros de trabajo. Pero lo hacemos porque Dios nos invita a tratar por igual a todas las personas. No pone edad el Señor, no pone clase social, no pone clase académica, sino el haber sido formado por Él, hueso con hueso, nervio con nervio, articulación con articulación, aparato con aparato, todo en su debido lugar, desde el vientre de nuestra Sagrada Madre. Desde ahí nos formó. Y tenemos que estar agradecidos, los que vamos entrando al trabajo y los que vamos saliendo del trabajo. Señoras y señores, muchas gracias por aprovechar esta oportunidad y vamos a continuar con nuestro programa para este hermoso martes 25 de junio del hermoso 2019. Señoras y señores, vamos a recibir a nuestro presidente. Él es el profesor Jonathan Canú Batsi. Aplausos para nuestro presidente desde hace 2 años y que ahora seguramente para decirles misión cumplida, estamos orgullosos de ser jubilados. Muy apreciables compañeros y compañeras, una feliz mañana e inolvidable para todos y todas. En las Sagradas Escrituras encontramos las palabras del sabio Salomón, cuando dice en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. El verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es un tiempo muy hermoso, tan especial que nosotros nos encontramos en este lugar. Queremos agradecer a Dios por su fidelidad y su amor para con cada uno de nosotros. Nuestros agradecimientos sinceros al Consejo Municipal por tomarse este privilegio de rendirnos este homenaje a todos los empleados públicos jubilados. Quedará en el recuerdo y el corazón de cada uno de nosotros este momento tan especial. Indudablemente, cada uno de nosotros brindó su servicio y lo sigue brindando con excelencia, con humildad y también con la experiencia con que se cuenta ya. Compañeros y compañeras, bienvenidos a este acto tan especial. En medio de cuántas circunstancias de la vida, en medio de cuántas adversidades, en lo cultural, en lo social, en lo físico, en lo sentimental y en lo espiritual. Pero gracias al Maestro de Maestros,
Cuando Él dice en su palabra y tenemos esta promesa, no los dejaré solos, yo estoy con ustedes. Y eso es lo que nos ha hecho estar y nos seguirá fortaleciendo para seguir haciendo ese trabajo como es el quehacer educativo. Ya ninguno de nosotros está en alguna de las aulas, pero ha tenido esa experiencia cuando uno va por las calles y los niños lo detienen a uno: mire, profe, mire, señor, ayúdeme a hacer esta tarea. Usted sabe qué es historia, usted sabe todo eso. Significa que nuestra labor como educadores no ha terminado y va a terminar cuando llegue el tiempo que nosotros vamos a descansar. Compañeros y compañeras, disfrutemos este día. Es un día muy especial e inolvidable para nosotros, y que este día podamos disfrutar de un momento compartiendo todos en este lugar. Salud, compañeros y compañeras, que siempre brindamos un trabajo con calidad y excelencia, y eso mismo nos hace estar satisfechos, y esto también nos hace a nosotros poder convivir un momento. Para todos y todas, feliz día del empleado jubilado. Que Dios los bendiga en este día. Felicitaciones para todos y todas. También quiero aprovechar este espacio para agradecerle al señor alcalde municipal, al señor Reyes Pataldios, a su consejo, porque en ningún momento él se negó cuando nosotros nos acercamos para poder realizar esta fiesta. Agradecerles a ellos y al personal de la municipalidad, ya que ninguno de la junta directiva de los maestros, de los empleados municipales jubilados, ha hecho todo esto. Esto es el trabajo coordinado por el señor alcalde municipal. Ayer la junta directiva estuvimos constituidos con él y nos dijo: eso ha sido uno de mis grandes deseos. No solo para ustedes, también era para los compañeros maestros activos. Lamentablemente, ellos asumieron otra actitud. Mi mejor deseo era que solamente vinieran a sentarse y poder brindarles este agasajo. Porque yo me he dado cuenta, nos comentaba ayer el señor alcalde, muchos de ustedes con su traje, bien guapos y guapas, decía él, y resulta que tienen su comisión a jalar sillas, a jalar comida, y eso nunca me había parecido. Pero nosotros sintámonos privilegiados de solamente venirnos a sentar. Eso es cuando uno realmente entiende y sabe las cosas como administrador. Compañeros del señor alcalde municipal, lleven este agradecimiento de todo corazón, y en muestra de ese agradecimiento, compañeros, un fuerte aplauso para el señor alcalde, su consejo municipal, por haber hecho una realidad su sueño de servir al magisterio como el magisterio se merece. Aquí habemos muchos compañeros que estuvimos en juntas directivas, donde hemos venido a rogar, a pedir, ya solo faltó de rodillas, a los alcaldes municipales que por favor hagan algo por el magisterio. Hoy que se tuvo la amplitud, pero gracias que nosotros sí lo estamos disfrutando. Compañeros, muchas gracias. Lleven este mensaje al señor alcalde municipal. Sinceramente estamos altamente agradecidos
por este agasajo tan especial. También se nos suplicó el día de ayer, aquí tenemos dos hojas, en la cual queremos aclarar, donde tenemos que firmar la planilla, porque este es el respaldo de los gastos que ellos realizan. Y decía el señor alcalde, además de comer, ¿qué más quieren? Yo soy patojo todavía, me siento patojo y soy jubilable. ¿Qué posada habrá, señor alcalde? Un heladito. Entonces vamos a firmar una nómina para lo que es el almuerzo y una nómina para lo que es la refacción. Así que... lamentablemente el ser humano siempre dice, pero ¿por qué se firma? Si lo dan, lo dan. No, todo lo que es gasto público y todo lo que es del gobierno para los administradores tiene que llevar un respaldo. Gracias, compañeros, por esa actitud de recibir un aplauso, de poder recibir tanto la refacción como el almuerzo. Ojalá que no solamente con la refacción nos llenemos, porque ahí no hay para llevar. Dios les bendiga, muchas gracias y a disfrutar de este día tan especial. Salud a los trabajadores jubilados municipales, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy bien. Para poder hacer un trabajo proyectado al futuro, tenemos que conocer el presente, con quienes andamos trabajando, quienes comparten el esfuerzo, quienes nos acompañan, es decir, el presente, pero tenemos que saber la historia. Nadie puede hacer un plan hacia el futuro si no conoce la historia, porque a lo mejor está regresando. Como no sabe de historia, a lo mejor lo que está hablando son cosas de historia que ya no tienen vigencia, que se han perdido. Por eso es necesario que seamos maestros, seamos cualquier profesional, conozcamos la historia de nuestro trabajo, nuestro presente, para hacer un futuro mejor. Platicábamos ayer de que en los años 80 tuvimos la huelga, por ejemplo, los maestros, con el señor Vinicio Cerezo Arévalo, el primer presidente demócrata, y sin embargo apretó el cuello a los maestros durante meses sin sueldo. Siguieron los demás gobernantes y lo mismo las municipalidades, y lo decía el profesor Jonathan, hemos estado en juntas directivas en los años 80, en los años 90, y hemos dejado en el 2001 cargos, y hemos tenido que suplicarle a las autoridades que le brinden un agasajo al magisterio, a todo empleado de esta hermosa tierra, porque lo estamos haciendo para engrandecer el nombre de Patzún. No estamos ganando un sueldo buenísimo, pero hacemos el trabajo buenísimo. Entonces las autoridades lo menos que pueden hacer es apartar un día para todos los empleados y dedicarle un homenaje especial. Lo peleamos nosotros y lo logramos nosotros, y otros lo echan a perder. ¿Qué les parece? Eso es lo que no tiene sentido. Por eso es que decimos, conozcamos la historia, conozcamos el presente, y hagamos planes para buen futuro. Es importante para todos ustedes jóvenes, esto no es solo en el trabajo, en la vida matrimonial. Conozcámonos bien. No es de un momento, no es amor a primera vista, sino conozcámonos bien. Y si aún así no podemos, ¿cómo estarán aquellos que no se conocieron? Todo eso es importante. Son, como dicen nuestros abuelos, Shahun Kayushi Pisha, Katsingan Aguaj, Pacanme Patajolo.